Y a esta hora se está generando importante información en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Graya Casella nos reporta qué está ocurriendo a esta hora. Adelante, Graya. Reporta qué está ocurriendo. Gracias. Adelante, por el contacto Graya. A esta hora, ya pasadas las 3 de la tarde, nosotros continuamos en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, donde tuvo lugar el Consejo de Ministros número 318 a propósito de abordar las estrategias de este ejercicio cívico-militar Independencia 2018. Pero para mayores detalles, vamos a escuchar de inmediato al Vicepresidente de Comunicación, Información y la Cultura, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a toda la patria venezolana. Acaba de culminar una reunión que fuera convocada por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro, reunión coordinada por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, con todos los ministros del gabinete ejecutivo y la presencia del almirante Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional, a fin de instalar, con mira a los ejercicios de acción defensiva multidimensional Independencia 2018, que se realizarán este próximo fin de semana, los días sábado y domingo, a fin de instalar el Consejo de Defensa Nacional, con miras a la participación de todos los componentes cívicos, militares, policiales, de organización de movimientos sociales en estos ejercicios de defensa. Como muy bien ha dicho en varias oportunidades nuestro presidente Nicolás Maduro, si quieres la paz, prepárate para cuidarla, prepárate para preservarla. Y es el objetivo principal de estos objetivos de defensa que se realizarán en este próximo fin de semana. Que estemos todas y todos preparados para defender la paz, preparados para que nuestra República siga floreciendo en este ambiente de paz que hemos logrado después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del pasado 30 de julio, y que todos los procesos que vivimos en la democracia venezolana, en la democracia bolivariana, transcurran de manera de que no haya ningún tipo de sobresaltos, ningún tipo de situaciones que muchas veces intentan sembrar los heraldos negros de la violencia, aquellos que creen que la violencia es un recurso para obtener algún tipo de rédito político. No, muy por el contrario, es en paz en que florecen los procesos democráticos. Es a través de la batalla de las ideas que se puede llegar a algún tipo de acuerdo nacional. Nosotros insistimos en que sea el diálogo, la palabra, la búsqueda incesante de paz el argumento principal de las venezolanas y los venezolanos. Y es en ese contexto que se están organizando estos ejercicios de defensa nacional, que serán dirigidos personalmente por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro presidente Nicolás Maduro. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro hizo una llamada telefónica a esta reunión presidida, coordinada por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Allí hizo algunas aseveraciones y también dio algunas instrucciones y directrices a quienes estábamos en esa reunión del día de hoy. Entre otros, pidió que se incorporara, visto que uno de los objetivos principales de los violentos para generar zozobra, para generar molestia en la población, es el sabotaje contra nuestro tendido eléctrico nacional, nuestra compañía de proporción de servicio eléctrico, pidió que se incorporara en estos ejercicios de defensa un plan especial para derrotar la guerra eléctrica, así como asumir, visto el notable éxito que se ha tenido en el despliegue de los cuadrantes de paz, asumir estos cuadrantes de paz como unidad básica territorial desde el punto de vista cívico, militar, policial, para insistir en la protección del pueblo de Venezuela, insistir en cuidar a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestros niños. Ese es el desvelo mayor de nuestro presidente Nicolás Maduro, el presidente protector de los pobres, el presidente protector de las mujeres, de los jóvenes, de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Proteger, proteger la paz, proteger la república, proteger la democracia y proteger nuestra constitución. Entonces, con esta reunión sostenida hoy en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, queda formalmente instalado el Consejo de Defensa Nacional y todas y todos preparados para participar en los eventos que ya están plenamente organizados
para los ejercicios que a nivel nacional se realizarán a partir del día de mañana. También queremos señalarle al pueblo de Venezuela que mientras transcurría la reunión de ministros para instalar el Consejo de Defensa de la Nación, notamos una declaración de prensa que dieron de manera conjunta la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Alorina Rodríguez, y la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, respecto a la realización de las elecciones presidenciales el 22 de abril y a la dificultad para que se pudiera realizar la llamada mega elección el próximo 22 de abril. Los chavistas, los demócratas, los que acompañamos a nuestro presidente, a nuestro candidato Nicolás Maduro, señalamos lo que hacen los demócratas, decimos lo que dicen los demócratas, acatamos las orientaciones, las directrices y los cronogramas que tenga a bien hacer el Poder Electoral y nos preparamos para conquistar. Y cuando digo nos preparamos me refiero a todas y a todos, al pueblo de bien, a la patria buena de Venezuela. Nos preparamos para una resonante victoria que consolide la paz de la República y la prosperidad económica que todas y todos merecemos en nuestro futuro inmediato. Muchísimas gracias. Bien, tenían ustedes allí las declaraciones del vicepresidente de Comunicación, Información y la Cultura, Jorge Rodríguez, dando un balance de lo ocurrido este viernes en el Consejo de Ministros número 318, donde fue abordada la estrategia para este ejercicio cívico-militar Independencia 2018. El objetivo del Gobierno Nacional es seguir garantizando la paz en el país, por lo que ha sido instalado este importante Consejo de Paz de la Nación, al tiempo que anunciaba que ha sido creado un plan para contrarrestar los actos de sabotaje en el sistema eléctrico nacional. Es parte de la información que manejamos hasta ahora desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, presidido el Consejo de Ministros por el Vicepresidente Ejecutivo Tarek El Aissami. Es la información, devuelvo el contacto. Adelante.